Un doco, capítulo 1, escena 1, plano 1, toma 4. Hola chicos, bienvenidos a este nuevo segmento donde estaremos hablando del mundo del cosplay, las convenciones, la moda asiática y también traeremos para ustedes reportajes directamente desde las distintas convenciones que se realizan aquí en Caracas. Sin más nada que agregar, yo soy Anori y esto es Mundo Cos. Para empezar, tenemos que ver... Para empezar, tenemos que saber qué es un cosplay. La palabra cosplay viene de costume, que es disfraz en inglés, y play, que es jugar o juego en inglés. Esto hace un juego de palabras que no tiene una traducción exacta, pero sería algo así como jugar a disfrazarse. Sin embargo, el cosplay va más allá de simplemente disfrazarse, ya que tenemos que también imitar a nuestro personaje, su forma de hablar y sus gestos. La primera vez que alguien usó un cosplay fue en los años 30. En una convención de ciencia ficción en Japón. No fue sino hasta los años 70 cuando esta práctica comenzó a popularizarse, no solo en Japón, sino que también a nivel mundial. En 1984 fue cuando se acuñó por primera vez la palabra cosplay por el escritor Nobuyuki Takahashi, quien tomó unas fotos en una convención en Estados Unidos y las publicó, no en Instagram, sino en una revista en Japón. En los años 2000 esta práctica se hizo sumamente popular, pero el término cosplay se asociaba mucho a lo que era el anime y el manga. En la actualidad, el cosplay ya va mucho más allá de eso. También vemos cosplay de personajes de cómic, películas e incluso caricaturas. Las personas que realizan cosplay son conocidos como cosplayers y los que hacen su propio cosplay desde coserlo o inclusive con materiales reciclables son conocidos como cosmaker. Maker es como hacer en inglés, entonces es un juego de palabras allí. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció esta información? ¿Te gustó? Déjanos saber tu opinión en nuestro grupo de Facebook Buzón Otaku. Sígueme en Instagram, @anoripisodol. Sin más nada... También sígueme en Instagram, @anoripisodol. Y nos vemos en un próximo Mundo Cos.